Utele, la reina de la tele. Apoyaros, y que le estamos de vuelta con Putele, la reina de la tele. Estamos en Cantalón Sur. Va, bueno, ya que tenemos Nima 69, vamos a aprovecharlo y vamos a hacer un poquito de quedas de Cantalón Sur para ver cómo son y la experiencia que dan y eso. Aquí vemos, aquí arriba tengo esta. Tengo también la, esta cueva de campaña, que por qué no. Aquí pasa que hay un puñadillo, pero no. Me voy a venir a algún campamento también de camino a hacerlo. No me he hecho aún ningún campamento. Aquí hay bastante. No me he hecho aún ningún campamento de aquí, de Cantalón Sur, aunque en realidad se llama Danaria, que como a mí me gusta llamarlo, Danaria. Que es como se llama esta zona, Danaria, no se llama Cantalón Sur. Cantalón Sur la foto lo de los de Fire Force. Pero bueno, el caso que vamos a ver qué nos encontramos aquí. Aquí no sé si, aquí no sé si, no, si me pueden atacar, pero bueno, yo por si acaso. Vengo para arriba. Aquí pone que te pueden atacar, pero no sé si hasta qué punto te pueden llegar a atacar. Pero bueno, yo por si acaso me preparo. Vamos a ver. Aquí hay, pues, la moneda de ceráneo. Puta mierda. Te da 6 kilos. Me gusta. Acabar con la 43 tropas de infiltración. Vale. 4 escritos. Vamos a cogerlo. Acabar con los rociadores de las nieves. Vale. Y moneda. La caza de los soldados de huracanes. Dan 3 escritos. 3 monedas de ceráneo. Y. Quieren mirar la moneda de ceráneo. Me dijiste que era una puta mierda conseguirla. No valen para nada. Para nada, para nada. Vale, pues. Aquí está la cueva de campaña. Que luego la haré. La tenéis, por cierto, la tenéis ya en grabada, ¿vale? Por si queréis hacerla. Bueno, tenéis problema para hacerla. Que no es complicada de hacer. Pero bueno, la tenéis ya subida al canal por si queréis echarle un vistazo. Y queréis, pues, ver cómo se hace. 9 y 9. Vamos a gastar esta. Vamos a ver. Toma. Toma, toma, patilla de goma con la chimenea. Con la chimenea. Vale, sí, soy durillo. Soy durillo, vale. Soy muy durillo. Pero dais mucha experiencia. Que lo bueno. Soy muy duro, pero dais mucha experiencia. Ahí por lo menos ahí ya hay una cosa que está bien. Simplemente con un poquito de cuidado puedo matarlo perfectamente. Vamos, no es que sea muy complicado de matar. Tengo que usar mi veneno y ya está. Muy bien, me estoy curando MP en vez de HP. ¡Ole mis cojones! Ahora, por ejemplo, este. Es tan fácil como sale. Pum, catapum, catapum, catapum. Y te cae ahí un poquito. Hay un poquito, te echo esto. Te hago así. Pum, catapum, pum, pum. Y muerto súbita. Vale. Y no me has tocado, pendejo.
Este puede que me haga mucha pupa, pero igualmente lo vamos a intentar. Porque hago así, hago así, hago así, hago así, hago así. Tú te quedas ahí un poquito, intentando, pues. Vamos a echarle una mierda esta vez. Tengo que ponerme nuevos stigmas. Próximamente voy a ponerme nuevos stigmas. Que de hecho, como tu estigma. ¿Veis? O me queda para poner un puñado de estigma. Pero me está esperando a este nivel. Creo que era este nivel a lo que me está esperando para poder equiparme los guanos. De todas maneras lo veré, le echaré un vistazo y eso. Y me lo equiparé. Toma. Oh. Vale. Está eso, podrido. ¡Oh! ¡Se lo ha chupado! Me quiere matar. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Oh, Dios mío! Dice que llevo demasiados objetos. Y que viniera de la compra. Bueno, pues yo llevo objetos, coño. Las cosas como son. Pues llevo muchos objetos, mierda. No sé qué hago con tanto. En fin. Vamos a ver. Vamos a darle caña al militar dracán. Que tiene pinta de que le gusta por atrás. Toma, 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 patilla de goma. Ale, a dormir la siesta, guapetón. Se ha dormido la siesta, guapetón. Muy bien, me he equivocado, perdón. Perdón usted, señor Dracán, que me he equivocado. Quería matarlo de una forma más rápida, pero no he podido. Ah, por hecho esto. Si él le va a picar igualmente. Vale. ¿Cómo revienta Putele? No, Putele pega una toña preocupante. Vamos, vamos, vamos. Esta es una maguita. Que lo mismo también me hace mucha pupita, pero bueno. De hecho esto y ya está. No pasa nada. Me quiere matar tú a mí. Bueno, lo puede conseguir si sí, lo permito. Yo tenía una magia de silencio, o cosa mía. No, tenía dormir, paraliza, que es lo que le he echado. Y elimina hasta dos refuerzos mágicos. Vale, y esto es. Vale. Lo que tengo que hacer es mudar este ahí. Me pilla más mal. Vamos otra vez. Ahora con este. Toma. 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 Que te va a gustar lo que te voy a dar. Tiene la candela de la buena y no lo vas a notar. Toma eso. Feo. Ahora me llega un amito por la parda y me revienta el culo. Pero como yo no lo voy a permitir, pues no pasa nada. Ah, está por ahí. Son feos. Vamos a ver. Ahí hay dos juntos. Ese va a caer, ese va a caer. Vamos, 8. Ese. Y ese. Yo me echo eso. Tú te echas eso y te reviento la cara. Toma, toma, toma. ¿Qué me ha hecho? Bueno, lo que me ha hecho, lo que me ha intentado hacer. Ahí está su colega, que le ha visto morir y no se inmuta. Hace bien. Bloquea temporalmente. ¿Qué es eso? ¿Puerta, no? Y jugamos un poquito. Vamos a por ese.
Por el frío ese. ¡Ay, ay, ay! Médico Drakkan. ¿Qué me ha hecho? Ya vale. A morir se ha dicho. Me he hecho esta. Ah, no. Ya se me ha ido. Jugado un poquito. Me tengo que pillar el conejito este. O basurero, ¿dónde se llama? Es cabrón. Mira, mira que pone basurero. Vamos a darle caña a ese, que es de goma. Toma, hizo feo. Y así date que puedo sobre, ¿eh? Hizo feo. Me dirá, vamos a atacar lo que pasa un botijo aquí en medio. Más, si ya he acabado la misión. Vamos a entregarla. Bueno, tenía otra por aquí. Rociador de la nieve. Y aquí me acuerdo. Sí, pues mirámonos. Voy a entregar. No, es que tú tienes. Es que tú tienes y a entregarla, así que tengo que bajar aquí abajo para la otra. Bueno. Vamos por aquí, así de camino vemos terreno. Si es divertido, después de todo. Vamos a ver. Estoy en Danaria, está todo nevado, hay bichos muy feos y también hay asmos. Aunque ahora mismo no he visto ninguno. Pero estoy en Danaria, llamado Cantalón Sur. Los amigos de File Force no saben traducir nada. Eso es, ¿no? Oh, vaya mierda de bicho en el cometa. Mamú de Cantalón. Un mamunazo. Y todo típico. Pim, pam, pum. Poma, poma, poma. Vale. Son diano, pues ya está. Te va a ser José y Janta. Eso sí, vida quita un poquito el ojo de su madre. La madre lo parió, nene. Vida quita un poquito. Voy para abajo, así de camino, voy ahí en busca de la cuerda que hay ahí abajo. A ver qué nos dan. Aquí hay muchos mamones. Toma, toma, toma. Toma, toma. Sí, ¿por qué no? Todo lo que sea esto, pues se coge. Toma, toma, pastilla de goma, so feo. ¡Qué el track! ¡Me he equivocado de botón! Cuecha, vamos a ver el campamento este, a ver, vamos. Seguro que me dicen de matar mamoses. Oh, mamoses, quería decir mamones y mamú a la vez. Seguro que me dicen de matar mamú. Tranquilo, macho, me dan muy poca experiencia. Mira, 4 kilos ya. 4 kilos de otra cosa. ¿Qué dice? Conseguir informe de investigación sobre la meseta de Demelilian y llevárselo a Paito. Informe de investigación sobre la meseta. Vale, que hay que ir allí. Qué guapo, ¿no? Ya mata uno que me da gana.
Dari, Vale. Wow. Meseta de no sé qué. Hola, soy el Dani. Bueno, un saludo a Nelika. Dice que me ve siempre en todo mi directo. Pues, ¿cómo va a salir el vídeo, hijo mío, si me pillas súper lejos? Vamos a decir solo. Me pillas muy lejos. En otra ocasión, ¿vale? Que estoy en Cantón Sur y estoy en mitad de la nada y me jodería si ahora me voy de aquí. Bueno, tengo que ir. Qué guapo es esto, que me está más chula, ¿no? Ay, no puede. Estoy en Cantalón Sur en mitad. Ay, Dios mío, no podéis. Curato Dracán. Legado Dracán. Va, hay que matar a esto, parece. Ah, vamos a ver. Toma. Toma. Y toma. Toma, toma, patilla de goma. Ah, lo que falta es que me den el objeto de la cueva rápidamente. Que como esto, me lo pueden dar a la de ya o no me lo pueden dar a la de ya. Pues, cosa de la vida. Una curita. Vamos. Toma, toma, toma. No, no te compongas, que no va a dar. Gunner del Tera. Gunner del Tera. Curato. Ese meto. Toma, 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 toma. Ay, qué mala. ¿Qué me ha dado el pobrecico? ¿Pero dónde va con la garra castellana, lo feo? Abra tú para que me den el puto objeto. Generador de invasión inactivo. Pues. Artesano de Billian. Oye, qué sitio más chulo, ¿no? Dios, si estoy en mitad de la nada. Crasaurium escarchado. Tú no ataca. Esto me lo dan. Tengo que matar. Oficial Dracán. Vale, tú también me lo das, ¿no? Vale, perfecto. Pues vamos a darle caña. Si tú también me lo das, te mato. A ver si tú te afectas. Vale, pues no ha entrado, cabrón. Vale, ya me han dado. ¡Vámonos aquí! ¡Que me da la risa! Vámonos aquí, que me da la risa. Me da una risa de caracol increíble. Bueno, llevamos ya 17 minutillos grabando, 18. Vamos a dejar la cueva. Ya estamos viendo que la zona, bueno, está chachi. Uy, ¿y eso sí que es? Tengo que entrar como sea. Tanta nieve, de verdad, ¿eh? Aunque la verdad, si te pones a pensar, Catalán, bueno, Catalán Norte o Catalán está todo verdecito. Y esto es lo contrario, todo ahí frío, ahí helado, congelado, como tipo Pelulan. Un pollato. Vencer al artesano Nebilio Errante. Le reviento la cara ahora.
Me queda con la puta duda. Ah, vale, esto para ir a Susurro de Cantalón. Oye, voy a tener por culo. Ay, que me he resfriado. Vamos a partir el culo al artesano de Billian, que está ahí abajo, que lo he visto antes. Lo raro es que no me he puesto la cueva, seré tonto, pero bueno, igual. Vamos a reventarle el culo al artesano Nebillian. Y ya acabamos el vídeo por hoy. Y así nos voy a mostrar un poquito lo que es Cantalón Sur o Danaria, como se diría en Ion América. Danaria, me gusta más Danaria que Cantalón Sur que Cantalón Norte. Oye, ¿qué nombre le ponemos? Oye, tío, si eso es Cantalón Sur, pongamos. No. Nah. Ya me he ido del papel. El caso es que a este pobrecito le voy a reventar la pierna. Toma. 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 ¡Wow! ¡Uf! Dios mío, es que está el tío hormonado. ¡Ale! Ahora va y lo caca. Oye, aquí hay algo, ¿no? Una puta mierda. Pues eso, que nos podemos imaginar a los amigos de Fire Force en una reunión diciendo, oye, mira, en Gallo América esto se llama Danaria. Danaria, qué más suena, ¿no? Pues no le cambiamos el nombre. Eso, tío, nos fuimos cuatro porros y le cambiamos el nombre. Después de cuatro porros, pues claro, no tiene mucha inteligencia, ya después sí tiene poca inteligencia. Pues se puede, mira, si eso se llama Cantalón Norte, ahí te lo vamos a poner Cantalón Sur. ¡Qué inteligente eres, tío! Y así se quedó Danaria. Pasó a llamarse Cantalón Sur. Es como Brutonin, que queda muy bruto. Dice, no, es que Brutonin da confianza. Vamos a ponerle Pecherolín, que queda un poco más gilipollezco. Y le pusieron Pecherolín. Y así es mala cosa. Si esto es. Conchigua tu madre. Pues ya está mi alma. Ya hemos hecho una cuanta quest. Pero bueno, pues bueno. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Ya hemos visto un poquito de aquí, la zona. Os voy a mostrar poquito a poco Cantalón Sur para que veáis pues, lo que hay, lo que no hay, los campamentos. De hecho, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 campamentos. 9 campamentos. Ya. Aquí ahora me pilla uno. Lo mismo ahora voy, no sé. El caso que eso que, bueno, ya iremos investigando y a ver qué tal va esto y a ver si podemos entrar en instancias nuevas, como puede ser, por ejemplo, el puente de Jomurgan o el refugio de la tribu Run, que me han recomendado entrar aquí. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Sin más, ya sabéis, like, favoritos, y nos vemos en el siguiente episodio de Putele, la reina de la tele. Yeah.